chicos, ¿cómo están? Quiero decirles un feliz año nuevo. Espero que hayan empezado de una buena manera el año, digamos, por así decirlo. Hoy es 8 de enero, son los primeros días del año. Emoción. Tarado. Ay, nada, esto va a ser un vlog. Un vlog de unos días conmigo, o sea, los primeros días del año. No va a pasar nada interesante porque, nada, son los primeros días del año y generalmente no se hace nada. Y si tenés que rendir, solamente estudias. Espero conseguir ese trabajo. Necesito ese trabajo. Aparte en el circo, o sea, organizando cosas, recopado. Organizando sillitas, limpiando un poquito ahí. Te limpio ahí, te coso, te hago lo que... Perdón. 5 que tenía, saqué 2. Me quedan 3. Estoy en la casa de mi prima. Sin mi prima, porque mi prima está acostada. Pero bueno, nada. Mi prima es como mi hermana. Así que en este lugar me siento como medio en casa, la verdad. No hubo un sentido en fin de año. O sea, como que ni siquiera se sintió Navidad. Por ejemplo, no se sintió Navidad. Año nuevo no se sintió año nuevo. Y ahora yo, por ejemplo, no puedo creer que es otro año. No tiene sentido esto. Pero bueno, miren qué linda la naturaleza. Está muy divino todo, la verdad. Se me hace muy, o sea, muy, muy lindo, muy agradable el lugar. Está hermoso. O sea, miren las plantas. Ay, Dios mío, parezco un drogadicto de mierda que nunca vio el cielo o algo así. Pero bueno, hay que disfrutar un poco, ¿no? No todo es tortura en esta vida. Ay, parezco un drogadicto realmente, qué linda maripocha. No pude grabar Navidad porque estuve sin celu, porque se me cayó al agua. O sea, yo tengo una historia tortuosa, muy tormentosa con los celulares, o sea. Pero bueno, nada. Son cosas que pasan, yo no sirvo para los celulares, la tecnología no va conmigo. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ni idea. Ejercitando mi cuerpo. Mi cuerpo me pide energía. Ok, let's go, bitch. Piernas semiabiertas, vos te vas a bajar hasta lo que más puedas, lo más derecho posible, y con tus piernas súper ahí, quietas. Entonces vos bajas con el cuerpo, no se vale con las piernas, no se vale hacer así, derecho, sacando culocho, para arriba, para abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I need that money, cause I be the baddie beat. Barbie tank, banging baddie beat. Yo soy tu gatita, tu gatita. Nos quedan muy pocas. Arriba el ánimo. Mi cuerpo es algo de lo que casi nunca hablo, literal. Pero, o sea, los complejos con mi cuerpo y conmigo mismo estuvieron desde muy chico. O sea, creo que ahora estoy mucho más relajado en ese aspecto. Como que ya no me interesa tanto, digamos. O sea, me importa, pero no me afecta tanto como antes, digamos. No sé, desde qué edad, tipo 9, por ahí. Eso se me hace muy chico. Para ya empezar a tener complejos, llegué a un punto en el que muchas veces no es que no comía, sino que reducí tanto mi alimentación, por así decirlo, que quedé como un palo, literalmente.
algo que nunca estuvo en mi cuerpo, digamos. Lo que pasa es que tenía tantos como, no traumas, sino como que no quería volver a ser rellenito como cuando era chico, ponele. Entonces como que nada, tenía como un trauma con engordar o algo de eso. Aparte a mí me había costado bastante cuando decidí adelgazar, digamos, en su momento. Tenía como 2 encima y me propuse adelgazar y lo hice. Y nada, creo que el aceptarse a uno mismo es un proceso que nunca se va a terminar realmente, porque hasta el día de hoy tengo complejos conmigo, con mi cuerpo, pero trato de aceptarlos nomás porque no me queda otra, o sea, porque son cosas que ya están en mí, son cosas que físicamente cualquier cuerpo puede cambiar, o sea, hoy en día hay operaciones, hay esto y lo otro, puedes hacer ejercicio, puedes tener una mejor alimentación, pero siempre tu cuerpo va a caer en lo mismo porque va a ser así y tu cuerpo ya es así, digamos. Puedes cambiarlo, puedes mejorarlo, pero al fin y al cabo, tipo, lo mejor que puedes hacer es aceptarlo, y si quieres tratar de mejorar, obviamente eso está re bueno, pero tampoco hay que exigirnos tanto, digamos. Creo que nos exigimos mucho. Nunca, casi nunca hablo de esto porque, o sea, nunca sale el tema. Pero nada, es un tema muy interesante. Yo me acuerdo que me re costaba cuando tenía 9, 10 sacarme la remera para meterme a la pileta, ponele, o para mojarme, porque era como, o sea, no me animaba, digamos, porque como otros nenes de mi edad, ponele, que eran un palo. Entonces nada, después cuando vas creciendo te vas dando cuenta de algunas cosas y vas cambiando eso y vas intentando que básicamente te chupe un huevo, o sea, aprendiendo a que te chupen un huevo las cosas, porque si no, no puedes vivir, y ya es demasiado difícil vivir, imagínate tener esa presión o ese miedo, digamos. Yo les diría que simplemente acéptense, es difícil obviamente, pero es lo mejor que podemos hacer y podemos cambiar también lo que no nos gusta. No está mal cambiar lo que no nos gusta de nosotros, pero no se exijan tanto, digamos. Háganlo porque realmente les gusta y no porque sea una obligación. Cualquier cuerpo tendría que ser aceptado. No tendría que tener prejuicios tan chicos, digamos. Pero bueno, son cosas que pasan.